Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Continuamos con los domingos del tiempo ordinario para conocer más a Cristo y darle nuestra mejor respuesta. Él nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo en escucharle y responder a su invitación con amor profundo. Nuestra Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta Santa Liturgia. Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el misterio de redención. Ay, le, lo, la, lo, le, lo, para celebrar el misterio de redención, en familia y como hermanos venimos a celebrar alrededor de tu mesa para compartir el pan. Como hijos arrepentidos que al Padre han de regresar, comeremos del banquete y un abrazo nos dará. Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el misterio de redención. Aleluya, lo aleluya, lo lo para celebrar el misterio de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo ten, piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que apaguen esta La primera lectura está tomada del libro del Génesis. El Señor visita la casa de Abraham. Dios premió la hospitalidad del patriarca con la promesa de un hijo. Así nos paga Dios cualquier gesto bueno de nuestra parte. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, aprisa. Prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales. Y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obrará, nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los colosenses. El sufrimiento es un signo de la cruz de Cristo. San Pablo, en su carta a los colosenses, se alegra de sus penas y sufrimientos porque así completa en su carne lo que falta a la pasión del Señor. A través del dolor, el apóstol se identificó con Cristo. Su esperanza era la gloria prometida. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que faltaba a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros. Llevar a plenitud la palabra de Dios. El misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Palabra de Dios. Gracias. El Santo Evangelio según San Lucas. Cristo se hospeda en la casa de Marta y María. María representa el discípulo verdadero porque no quiere nada excepto a Cristo. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Estas preguntas serán contestadas en el Evangelio. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada, con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Dios su pueblo. Aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. En este decimosexto domingo del tiempo ordinario. El tema que la liturgia nos presenta es el tema de la hospitalidad. Por eso toda la primera lectura vemos esta hospitalidad que tiene Abraham con estos personajes misteriosos que al final van a resultar que eran enviados de Dios. Y la hospitalidad en el Antiguo Testamento es todo un acontecimiento. De hecho, yo creo que poca gente sabe por qué castigan a Sodoma y a Gomorra. Por qué castigan a Sodoma y Gomorra. ¿Aló? ¿Por qué? Pero ¿por qué pecado? La lujuria. ¿Qué más? La sodomía. ¿Qué más? Eso no son la causa, la destrucción de Sodoma no es por eso. Por la falta de hospitalidad. En el tiempo en que estamos, hay que ir, por eso hay que estudiar la Biblia, ¿eh? porque claro, como de ahí viene la palabra sodomía, todo el mundo que cree que destruyen a Sodoma por, 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 por esto, ¿no? Por, ya los hombres sabían o sea, estaban con, con cosas a... Aberraciones, ¿no? Pero esa no es la razón. Si bien está el, 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 el elemento de, de, de esta aberración, de buscar un hombre para satisfacer las necesidades de otro hombre, ese no es el pecado. Porque en este tiempo, el huésped era sagrado. Ustedes lo acaban de ver ahora. ¿Cómo? Eh, fíjate que le ama mi Señor, o sea. Abraham no conoce a esta gente. Y cuando lo ve que viene dirigiéndose, él sale a su encuentro y le dice, por favor, no pases de largo, quédate en mi casa, en la tienda. No habían casa, eran tiendas. ¿Se acuerdan los beduinos? Pues todavía están en esa etapa. Entonces le dice, mira y ponte bajo el árbol para que tú cojas sombra. Va, entonces, le, entonces le dice, te voy a traer un pedazo de pan, una torta. Pero no fue, mató a un becerro, le, le, le dio eh, leche, bueno, lo que tenía, eso eran manjares, en aquel tiempo eso son manjares. Y estos son los individuos misteriosos que después van a volver. Cuando él, ellos vuelven, vienen con una encomienda, y es la encomienda de que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Ahí viene todo, ¿verdad? Que la segunda vez que, que viene Abraham le dice: ¿Y si hay 20 personas? Si hay 20 personas, no vamos a destruir. Y si hay 10, si encuentras uno, por uno no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando ellos llegan, y aquí viene la parte, el, el, claro, eran tres hombres, supuestamente eran ángeles. Tienen que haber sido una hermosura de hombres. Cuando esto lo ven, especialmente entrando por los más viejos, ellos llegan a casa del Lot. Por eso estas cosas hay que seguirla leyendo. Por eso es que yo, esos pedacitos te quedas a mitad. Y, y entra. Entonces toda esta gente malvada y torcida toca en casa de lot y dice, danos a los hombres para que los conozcamos. El verbo conocer, acuérdense que tiene dos connotaciones, el proceso intelectual y, y el tener relaciones con alguien. Y ustedes no se acuerdan lo que les dice el otro. Que para nosotros eso es algo inaudito. Dice, yo tengo tres hijas, señoritas, yo se las doy. Oigan esto, pero dejen a estos hombres tranquilos. ¿Por qué? Porque son huéspedes. Y los huéspedes son tratados como personas sagradas y porque no respetan ni esa condición de los huéspedes, es que destruyen a Sodoma y Gomorra. Que no es solamente por el pecado de esta perración sexual, sino que además están violentando algo tan sagrado como es la otra persona que viene a pedirte quedarte en tu casa. De ahí viene entonces toda esta tradición de que dice hasta la Biblia, Cuidado porque hay personas que tuvieron a gente en su casa sin saber que eran ángeles. Y es toda una tradición. De ahí viene la tradición del hospedaje, de dar hospedaje, de la hospitalidad. Los hospitales vienen de que usted iba a hospedarse en un lugar para curarse. Entonces nos confronta hoy como comunidad esto. Después viene el Evangelio. Y yo quisiera hacer una, una defensa, porque este Evangelio, por una mala interpretación, siempre se ha puesto a Marta como la mala y a María como la exquisita. Y eso es una falta tremenda, porque las dos son importantes. Las dos son importantes. Lo que Cristo en un momento dado le dice a Marta, mira Marta, no te afanes tanto que se te olvide que es lo importante, pero... No está criticando porque Marta, eh, digo, María está a los pies de Cristo, muy bonito, pero que van a comer, ¿Quién le va a lavar la ropa que le ha traído para que se la lavara, ¿Quién le va a calentar el agua para que se bañe. María, si es con María se mueren de hambre los dos, María hace falta y eso tiene toda una teología en la iglesia. En la iglesia todavía nosotros no hemos podido poner estas dos cosas juntas, porque hay gente que es, le gusta mucho la parte eh, espiritual, la cosa de los retiros, la cosa muy buena, muy buena, muy buena, muy necesaria. Pero son personas que no celebran, que no comparten. Es la gente que, si por ellos fueran todo el día en la capilla, pero no van a una feria. Y eso no es de Dios, eso no es católico. Eso no es católico. Es una de las razones por las cuales yo nunca hubiera sido protestante. El protestantismo, y desgraciadamente mucha gente, el, protesta, no es esto, el católico se ha protestantizado mucho, ¿no? Porque el protestante, fíjense que yo les voy a poner, y no estoy criticando, ellos tienen cosas que aprendemos de ellos, pero ellos también tienen cosas que aprender de nosotros. Y no tengan complejo, porque ahora resulta que el católico ha perdido su orgullo sano de ser católico. Bueno, tenemos una tradición, Ivonne, de 2019 años. Mamita, esto no es de ayer. Esto no lo inventó Fulanito de Tal, que puso una iglesia. Esto lo, este, este, este negocio lo inventó Jesucristo. Y la, la, la belleza de la teología católica es que ha sabido a través del tiempo conjugar lo humano con lo divino. Lo ha hecho de una manera extraordinaria. Por eso tú ves que nosotros tenemos escuelas, nosotros tenemos estos hospitales, nosotros tenemos universidades, nosotros tenemos... Eh, ¿qué, ¿Qué no tenemos en la iglesia? Porque para nosotros Cristo se encarna en el diario vivir. Y nos enseña que en lo consecuente y diario hay una santidad. Y que la mayor predicación no es la que usted hace desde un púlpito, es la que usted hace con su persona. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves esto, esto en la iglesia protestante, fíjate que tienen muy buenos predicadores y todo, pero ¿cuántos orfelinatos? ¿Cuántos asilos? ¿Cuántos leprosorios? ¿Quién tenía aquí en Puerto Rico el albergue para los enfermos de SIDA? ¿Usted está muy callado hoy? ¿Están dormidos? ¿Qué les pasa? ¿Quién tenía aquí? Quién, quién, a quién, ¿Quién inventó eso? ¿La iglesia qué? Porque ustedes no saben de lo que estaba diciéndose del otro lado. Nosotros nos fuimos a moralizar con la enfermedad de esa gente. Ahora, del otro lado. Eso es un castigo para los homosexuales. Eso soy yo de los púlpitos. Lo oí yo. Nosotros nunca... ¿Por qué? Porque... Pues, como le dije a una persona cuando empezó con esa aberración, no, porque son es un castigo para los homosexuales. digo, ¿y cuál es el castigo para los narcotraficantes? Usted me va a decir a mí que un homosexual es peor que un narcotraficante. No meta a Dios en esos chanchullos, hermano, porque usted se va a quedar en ridículo. Pero nosotros nunca juzgamos. Nosotros siempre hemos condenado al, pe al pecado. Amando al pecador. Y por eso aquí, no solamente mi hermano Francisco allá en Ponce, que ni los tocaban, que el vaso, que el inodoro, que todo ese jaleo. Y yo vi a Frank ahí afeitando, dándole un beso, un abrazo a esa gente. Y aquí fue el Cristo de la Salud. Aquí en, en, el, en el centro médico. Y todas las parroquias llevaban desayuno y todo el mundo entraba allí. Los católicos. ¿Quién se ocupa de los viejos? No oigo. Los católicos limpiando el fondillo y, y eso no son y esas monjas con esos viejos no tiene nada que ver. ¿Quién recoge niñas preñadas que las tiraron de la casa? ¿Quiere a los niños huérfanos que nadie quiere? No los oigo. Porque nosotros nunca nos hemos retirado de la realidad. Porque nosotros siempre hemos tratado de conjugar lo humano con lo divino. Y usted no puede olvidarse de eso, porque eso es lo que nos hace católicos. ¿eh? Los que pusimos escuela para niños que no tenían, los católicos. Los católicos, hemos estado ahí. ¿Quién se mete por esas selvas y por eso? Los católicos. ¿Quiénes son las monjas que enseñaron a escribir y a, a leer y escribir a muchos niños? Los católicos. Quizás nosotros hemos abandonado un poco la prédica, pero es que nosotros, para nosotros la prédica es uno. ¿Quién fue a la India a buscar a una gente que nadie ni los veía porque eran impuros, indeseables? ¿Quién fue? ¿Una monjita acá? Porque hoy en día es muy bonito estar predicando con un Rolex, en avión privado, porque hay algunos protestantes que como no pueden esperar en, una, en un aeropuerto porque no pueden perder tiempo para predicar, tienen que tener avión privado. ¿Ves? Pero nosotros estamos siempre ahí. Y barren el piso con nosotros y ahí estamos. Porque para nosotros católicos siempre el servicio ha sido muy importante. Y eso yo creo que yo... Una de las razones por las cuales yo soy católico, porque antes de ser cura soy católico, soy un cura católico, porque hay curas anglicanos. Yo siempre, la belleza de la iglesia, que nunca, claro, a veces nos hemos embarrado, a veces hemos estado tan cerca de los seres humanos que nos hemos embarrado, pero hemos siempre estado ahí, siempre hemos estado ahí, con prostitutas. Con niños. Eh, uf, ¿qué, qué, qué, ¿Qué no tiene la Iglesia Católica? Hay un una, un hospital, no existe en otro lugar sino en Italia, el Cotolengo. El Cotolengo en Italia. Yo creo que una vez les hablé de esto. Yo tuve la, la bendición. Cuando yo estuve de, de secretario al cardenal, acuérdense que yo estoy con el cardenal cuando el cardenal va al cónclave. Y cuando los cardenales van al cónclave, cualquier cardenal. Puede ser papa, así que los tratan a cuerpo a por si acaso. Así que fui yo a Turín para ver la Sabana Santa y todo. Y el cardenal vino un día y me dijo: Chicos, a mí eso me eso del Cotolengo, a mí me. Vamos a ir ahí. Dijo, no, mire, vamos al Cotolengo, vamos al Cotolengo. Y fuimos para el Cotolengo. El Cotolengo es un hospital que están unos, unos hermanos, se llaman los hermanos del Cotolengo, son un ser religioso, Que es un lugar, un hospital. Muy, muy especial, porque ahí hay tres salas. Está la sala de los niños enfermos, ahí no hay ninguno que es, no es un San Jorge, un hospital con niños con enfermedades bastante difíciles. Está la primera sala, que son enfermedades bastante dolientes, ¿no? Está la segunda, donde hay ciertas deformaciones. Y está la tercera sala donde los niños son monstruos, niños con un ojo, cosas así. Nosotros, yo pude con el cardenal, lo dejaron entrar a la segunda sala, no lo dejaron entrar a la tercera. ¿Ahí nada más que pueden entrar quién? Los religiosos, los hermanos de Cotolengo. Porque ningún humano, porque cuando tú ves una persona con un ojo o con medio brazo, a veces la gente, ¡eh! y para que los niños, ¿y quién están allí? Los hermanos, esos son católicos. Si predican o no predican, ¿usted cree que eso no es predicación? Porque este es el problema. Nosotros siempre estamos separando las cosas. O sea, no, yo no voy a esto, yo no voy a lo otro. Yo entiendo que si usted es alcohólico, usted no va a una fiesta donde bebidas alcohólicas, pero cuidado. Que viver, beber por beber no es pecado. La gente que tiene control de lo que toma, tú te puedes tomar con, con calito una copa de vino. Eso es pecado. No, eso no es pecado, hermano, porque Cristo no tomó juguitos huelchi. Cristo, Cristo tomó vino y en la última cena se tomó vino. Y en el tiempo de Cristo no se toma agua, no se toma agua. De hecho, Pablo le dice, tomen vino porque el agua no es buena. Pero esta gente sabía tomar vino, se ven No es el vino el que es malo, soy yo que no sé tomar vino. Bailar, no, eso es pecado. Bueno, si usted va a perrear al baile, pero usted puede bailar una danza, un chachachá, porque usted no puede, un vaso doble, un tango, porque usted no puede bailarlo. No es la música, es como usted baile con la música. Y el problema es que el católico nunca se ha ausentado de la realidad humana. Porque si nosotros nos ausentamos de la realidad humana, ¿quién va a predicar en esa realidad? Que es lo que hemos hecho, ¿no? Los buenos. ¿Y buenos para qué? Si tú tienes dos amigas que son dos locas y tú las dejas solas, terminan en el sanatorio. Ahora, tú, si tú eres una mujer cristiana, de verdad, tú estás ahí un momentito, el relajo con orden. Esto no puede ser así. Te toca a ti. Que por eso ustedes entienden por qué Francisco de Asís, cuando salía con el hermano León, le decía, el hermano León, vamos por así, vamos a predicar. Si es necesario... Hablamos. Oigan esto. Si es necesario. ¿Y qué quería decir? Él iba a ayudar. Hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está usted? La viejita. Él, en inglés la palabra es demeanor. Eh, su comportamiento, como caminaba, era su predicación. Pues hay gente que se pasa la vida predicando. ¿Pero qué más? Por ejemplo, Mayra tú predicas muy lindo, muy bonito, pero ¿quién come con tu predicación? Quien se viste, quien aprende a leer. Sí, hace falta la predicación, pero la predicación tiene que ir acompañada con un comportamiento que yo vea, Mayra, que lo que tú dices, tú lo haces. Que ese ha sido el problema nuestro. Que nosotros hablamos muy bonito. Pero cuando tú llegas a la gente y dices, ¿y esto qué cosa es? Y eso. Eso es una cosa que yo veo. Hay gente que, que le gusta mucho eh, los churches. ¿Sabe? La palabra en inglés para iglesia, ¿cuál es? Church. Y hay gente que es churchy, Le gusta la estampita, el incienso, la cosa, el jaleo. Pero papito, hay que salir para la calle. Y la calle no huele a incienso, la, la calle huele a calle. Que la calle está dura, claro, pero ¿por qué la calle está dura? Porque nosotros dejamos la calle. Hermano, ¿por qué Puerto Rico está así? Yo lo dije el domingo pasado, porque todo el mundo, en vez de haberle metido mano a este país, pusimos control de acceso. Si todo el mundo hubiera ido a la calle, los pillos no se hubieran quedado con la calle. Pero como había pillos, yo puse control de acceso en mi urbanización, y la tuya, allá tú. Ah, bueno, pues mira lo que tenemos. Si todo el mundo se hubiera tirado, y yo le puse un ejemplo porque ese, este, este lugar que voy a mencionar está muy cerca de aquí. Aquí hay un lugar que es parte de un residencia público. Y ahí en ese residencia público vinieron unos individuos a montar un punto de droga. Y toda la gente de ahí, toda, viejos, niños, jóvenes, todo el mundo sale y dice: aquí usted no pone un punto de droga porque se tiene que ver con todos nosotros. En ese residencial no hay punto de droga. Porque todo el mundo tomó responsabilidad del lugar. Aquí todo el mundo se lava las manos. Ah, bueno, pues entonces mira lo que pasa. Y pasa en la iglesia. ¿Cuántas? Yo he sido las parroquias. No, porque aquí todo el, siempre son los mismos. Claro que son los mismos porque cuando dicen algo, tú nunca te ofreces. Y lo único que tú haces es criticar. Porque cuando dice, mira la cocina, no, yo no voy para allá. Mira, la limpiar la iglesia, no, a mí no me gusta limpiar. Mira, dar catecismo, a mí no me gusta los niños. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Predicar. Ah, papito, claro, para que te aplaudan a diga lo bueno que tú eres. ¿Y ¿Tú sabes qué? Eso es una hipocresía disfrazada. Porque ahora mismo yo acabo de venir de doble 100. Pero qué, qué cosa sería? que yo sí, televisión, sí, pero aquí no. No, hermano, eso no es así. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y lo que nos están diciendo, hace falta las Marías, pero hace mucha falta las Martas. Porque si hay monjes contemplativos, también tienen que haber monjas que les limpien el fondillo a un viejo y que le enseñan a un niño a leer y escribir. Esa es la iglesia. Y no la podemos cambiar porque Cristo no nos dejó aquí. Padre nuestro, no, espérate, a Dios rogando, no, no, y a Dios rogando, claro, papito, y aquí hay mucha gente que no dispara una, y hoy es un día que nos confrontan. ¿Qué usted hace por el prójimo? ¿Quién es mejor porque usted existe? ¿Qué acompaña la palabra cristiano? Porque tiene que acompañarla, que yo soy un cristiano que se me nota, porque tú eres buena vecina, porque tú das una ayudita en el barrio. ¿Cuánta gente se retira y se retira de todo? Porque usted, si fue maestro, no da tutoría por las tardes. Si tú fuiste maestra, mamita, y te retiraste, porque en el barrio tiene que haber algún muchachito con un problema de, de alguna materia. Pues dice, mira, yo dos veces a la semana, gratis, voy a ayudar a los niños. Eso. ¿Por qué tú no haces eso? No, pues yo me retiré. Pero tú no te retiraste de la vida, ni te retiraste de los talentos que Dios te dio, hasta que no te mueras no te puedes retirar de ellos, porque te los dieron para que hicieras algo con ellos. Y hoy defiendo, defiendo a Marta, porque para que María pueda sentarse a los pies de Cristo hace falta que alguien co, a, cocine para que después coman Marta y Cristo. Cuidado porque esta esto aquí, la, la Marta como se y Cristo no critica a Marta, dice, Marta, Marta, mamita, está bien, pero no lo cojas con tanta cosa. No, no te me desespere. Pero yo estoy seguro que después que eso se acabó, él dijo, y gracias por lavarme la ropa y por darme de comer. ¿Qué usted hace? Porque si la palabra no va acompañada de obras, ¿qué cosas son? Palabras vacías que se la lleva el viento. Nosotros tenemos predicadores, televisión, radio, periódico y el mundo está que no cree ni en la madre que lo parió. Sin embargo, una monjita en la India nos enseñó que su contemplación, porque quiero que sepa que las monjas de la Madre Teresa por la noche, cuando no tienen turno, están frente al Santísimo expuesto en contemplación. La Madre Teresa es una mujer extraordinaria. Pudo conjugar esto con esto. Pero yo quisiera que ustedes vieran lo que hacen estas monjas. Estas monjas están, monjas, están ellas, aquí están en Ponce. Eh, yo las conozco de Miami porque la comunidad nuestra de Miami iba. Si ustedes ven la gente que entra allí, estas monjitas que algunas son tan flaquitas, ¿no? Ellas no tienen miedo. Y ahí entra cada persona y, y, tú ves, y tú ves a Dios, tú ves a Dios. Igual que yo voy aquí a las monjitas, a los desamparados, hace la última vez que fui, yo me reí, porque había un viejito que se encueró, pero en cuero. Y él entonces él estaba en la boca, entonces imagínate por todos los pasillos, que estaba cantando, y, allá iba aquella, y la monja aquella atrás de ese viejito con un amor. Don fulano, venga acá con un cariño. Después, venga con... ¿Tú te crees que se escandalizó? Cogió la... Pues, venga conmigo, venga conmigo. Y yo sinceramente les voy a terminar con esto. Ya él no está vivo, se me fue para el cielo. Lo extraño mucho, mi querido hermano Fran García. En un momento dado, Fran García comenzó... Fran no comienza con los enfermos de SIDA, Fran empieza con los viejitos que eran deambulantes en adjuntas. Él tuvo una relación muy bonita con su, con su abuela. Y como la abuela para él lo crió generosa, se llamaba ella generosa, él con los viejos era muy amoroso. Entonces como esa imagen se quedó, él vio que había muchos viejitos deambulando. Entonces los empezó a recoger y la iglesia de adjunta tenía como como un pedazo, una cosa atrás, y él hizo ahí como unos apartamentos, y ahí los tenía. Y todos los días los iba a afeitar y todo. Muchos de ellos estaban ya demente De hecho, después que él ya sale de ahí para Ponce y hace... El... De hecho, llevando un viejito al hospital de distrito de Ponce, él ve a una monja que sale con un muchacho, estamos en los años 80, decida que al, niño, al muchachito le habían botado de la casa. Y Frank, que era, Frank era franciscano, dice, hermana, pero era muy amigo de las monjas. ¿so, ¿qué pasó? Dice, ay, padre Willy, eh, digo, padre Frank, eh, este muchacho tiene la enfermedad. Y los padres lo votaron, dice, yo me lo llevo conmigo. En aquel tiempo no se tocaban. Acuérdense de eso. Y ahí empieza su labor hasta que entonces en la ciudad de Ponce le da un barracón y ahí hace él el albergue, que aquel albergue era un lugar. Yo, yo llevé aquí un grupo de jóvenes que hicimos una obra, la llamamos a Ponce, y yo los llevé al albergue porque lo que la obra le hicimos a beneficio, dos veces fuimos a Ponce a poner las obras a beneficio del albergue. Pero antes de eso, estando en adjunta, yo estaba en Estados Unidos, vine algunos días de retiro y a estar con él, y ese día me levanto y pregunto por dónde está Frank. Dice uno de los frailes: Está padre, está allá atrás acompañando a los viejitos, feitados. Él no me vio, él no me vio a mí cuando yo llegué porque él estaba como el cuento aquí, yo llego y él está afeitando a este viejito que tenía una arteriosclerosis fuerte de esa que se vuelve muy agresivo. Y claro, él les cortaba las uñas y todo, pero estaba en ese proceso cuando el viejito le hace así. Y le hizo así, pum. Y la uña empieza a sangrar. Él no me vio. Él a mí no me vio porque yo esto lo vi, yo estoy aquí, yo estoy mirando el, el cuadro. Y él es así. Y me dice, viejo, sinvergüenzón. Y le ha dado un abrazo como si fuera su padre. Con un amor. ¿Sabe lo que yo hice? Yo me arrodillé. Dije, yo estoy en la presencia de Dios. Si tú no puedes hacer mamita eso, José. Apágalo y vemos, porque esto es un cuento chino y por eso nosotros, con tanta predicación y miren las iglesias que están vacías. Se cazan más boscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Y termino con las palabras de mi querida madre Teresa, la que tuve tres veces conmigo. La gente no quiere oír hablar de Dios. La gente quiere Ver a Dios. ¿Y dónde lo va a ver? En ti. ¿Dónde estás? En que baile en la playa, en la feria, comiendo cuchifritos allí, porque van a ver cómo tú te comportas. Porque aquí todo el mundo tiene cara de bueno o de aburrido. Pero es allá afuera, mamita, cuando esté con otras amiguitas, a ver cómo tú te comportas. Que, hermano, no todo lo que brille es oro, ni el hábito hacia el monje. Amén. Amén. Hermanos, vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creen en el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe que no gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acojamos a Dios que nos visita y mientras permanecemos a sus pies digámosle. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Con fuerza, hermano, con fuerza. Para que los ministros de la iglesia enseñemos con sabiduría y transmitamos con la vida el mensaje del Evangelio, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que en las palabras, miren qué cosa más linda, para que las palabras. Y en gestos hospitalarios de los cristianos, los hombres reconozcan la presencia de Dios que vive en su pueblo. Oremos. Señor Jesús, en piedad y en Para que los gobernantes y los que tienen poder procedan honradamente, practiquen la justicia y sean leales, oremos. Señor Jesús, en piedad y en Para que a los que sufren sin fe, el Señor se les manifieste con su consuelo y con el don de la esperanza, oremos. Señor Jesús, en piedad y Para que nuestros familiares difuntos y todos los que han muerto posean ya en la gloria las promesas de la salvación, oremos. Señor Jesús, en piedad y escuchamos. Para que los que escuchamos la palabra de Dios la pongamos en práctica con el testimonio de nuestra vida, Oremos... Señor Jesús, y por nuestra parroquia que mañana celebra eh, con, con, con fiesta y con la misa solemne de las once eh, ...cuatro aniversarios. El primero, 15 años de la capilla, 30 años de la convivencia... ...45 años que yo he servido al pueblo de Dios por voluntad y por gracia de Dios... Y 60 años de esta comunidad de fe, estar aquí al servicio de Dios y de los hermanos, para que celebremos la vida y nunca seamos tacaños con Dios en lo que es celebrar. Porque si Dios nos da, es para que lo celebremos con alegría y con fe y con confianza en Dios. Roguemos al Señor. Por nuestra feria de familia que será el próximo fin de semana para que sea un fin de semana donde celebremos la familia y todos vengamos y compartamos disfrutando de este bienestar que podemos tener para que nos dé un buen clima, un buen tiempo, oremos al Señor. Señor Jesús, Jesús escucha nuestras oraciones, sé tu huésped en nuestras vidas. Y haz que escuchando tu palabra y meditándola en el corazón, la pongamos en práctica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora le pedimos al Señor que bendiga su ofrenda. Le pido que sean generosos. Este es un tiempo donde estamos gastando mucha energía. Yo se lo expliqué la semana pasada: eh, los aires, porque hace tanto calor que hay que entonces bajarlos. Y por lo tanto, cuando más se bajan, funcionan muy bien, pero consumen mucha eh, electricidad. Yo les dije, el, 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 la, el cheque de, la sema, de este mes de junio fue de 3.732 dólares. De electricidad nada más, nada más. Así que cuando ustedes eh, hagan su ofrenda, piense que... Este es el aire que disfrutamos todos. Esto se enciende todos los días. Más los niños, aunque ellos lo usan unas horas, la oficina, la capilla nunca se, 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 se apaga. Y todo esto está para utilizarlo, pero también para que todos seamos responsables con ellos. Que el Señor las bendiga, bendiga su generosidad. No solamente en este aspecto, sino si algo hoy el mundo. Eh, es muy sensible. Es a una persona generosa. Así como el mundo de hoy no tolera la corrupción. Son dos cosas que, que, que va evolucionando la sociedad. Antes la gente era más, pero ahora la gente es generosa. La gente es muy... Mira, esta persona donó que el otro. Y cuando hay corrupción. No. Porque es que uno dice, pero es que no puede ser. Y desgraciadamente... Eh, la gente a veces amasa tanto, yo no sé para qué, porque cuando te mueres no te metes nada en la caja. Si fuéramos el faraón que lo enterraban con todo, yo entiendo que usted amase fortuna, pero a uno lo entierran y si tienes una familia pichirre, te va a buscar la caja más barata. Total, a mí que me entierren en cualquier cosa porque para lo que uno queda. Así que. Haga bien con su dinero, haga el bien con su tiempo, haga el bien con sus talentos, que eso es lo que usted se lleva. Lo demás, aquí se queda. Que el Señor bendiga su ofrenda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando un hombre pasa sed y agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece. Va Dios mismo en nuestro mismo. Caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo. Cuando espera y no se cansa de esperar. Cuando amamos, aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda. Cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de lo sencillo, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares. Cuando un hombre donde hay guerra pone paz. Cuando hermano le llamamos al extraño. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Bendiga, su y en su paz. Cuando un hombre pasa sed y agua bendiga, nos da. da su en su paz. Cuando el débil a su hermano fortalece, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Orate, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes. Sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Y te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel. Para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón y, lo tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús, de entre los muertos esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O sana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo presbítero Julián Arroyave Ochoa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también San José. Su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, Vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Paso contigo, felicito de ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. a nuestros hermanos que Cuerpo no puedan comulgar sacramentalmente, mm. le pedimos que se unan a nosotros en esta Cuerpo oración la de, Cristo, de la mío. comunión espiritual. Jesús mío, creo Cuerpo que tú estás en el mm. santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo Cuerpo recibirte de ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven de al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo El la sangre como si de ya Cristo. hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo acepta. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi Padre es quien nos da verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Mi carne es el manjar y mi sangre es la bebida. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. El pan que yo daré ha de ser mi propia carne. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Quien come de mi carne mora en mí y yo en él. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Bebe todos de él, que es el cáliz de mi sangre. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Si no coméis de mi carne, no tendráis vida en vosotros. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Quien bebe de mi sangre tiene ya la vida eterna. Tú eres el Señor el pan, pan de vida. vida. Tú eres, eres el Señor el pan, pan de vida. Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Tú eres Señor el pan de vida. Tú eres Señor el pan de vida. Alma de Cristo. Santificame, cuerpo de Cristo. Sálvame, sangre de Cristo. Embriágame, agua del costado de Cristo. Lávame, pasión de Cristo. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sienta para unos anuncios. Por favor, llévense el boletín. Ahí están la matrícula de la catequesis, de la eh, catequesis de adultos. Eh, también vamos a tener hoy una segunda colecta. Para ayudar el campamento, porque estamos, eh, lo que uno cobra es muy poquito, pero bueno, para, y les pido que si, como nos queda ya un, una semanita, si necesitamos, estamos un poquito cortos de, de los jugos, los jugos caprichosos así que si nos da ese empujito y también, como les decía, para ver si damos un empujoncito, porque la cosa... Y con la electricidad está un poquito fuerte, así que lo que puedan, con mucho gusto, va siempre a ayudarnos a echar para adelante, así que si las damas para hacer una segunda colecta, para eso, esto es para la ayuda de la parroquia, no es para ningún, esto es una colecta parroquial, no es para ninguna de la arquidiócesis. Así que, primeramente, recordarle a todas las personas que Están apuntadas y están para el autobús para la fiesta mañana de celebración. Que el autobús que sale gratuitamente sale a las 5 de la tarde desde aquí, de aquí para tranquilamente. Así que aquí dejan y entonces los vamos. Por favor, las personas que vengan, no dejen nada en sus. Ayer hubo una persona que le robaron una cosa del carro. No pueden dejar nada, no pueden. A la gente hoy no tiene respeto por nada. Ya no lo he dicho la policía, no, ni aquí ni en ningún lugar, nada. Ellos tienen detectores de... Es increíble que saben todo lo que usted tiene. A esta persona que me dio mucha pena, que eran turistas, eh, vinieron a ver a conocer la parroquia. Me imagino que lo que se van a llevar es que aquí les robaron, ¿no? Muy triste. Eh, eh, viene pues, eh, parece que los estaban siguiendo. La policía eso porque había muchos carros anoche. Pero fueran a ellos. Parece que los estaban siguiendo por la tablilla, que es carro rentado. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, desgraciadamente estamos viviendo momentos muy difíciles. Así que a las 5. Lo otro es que hay una reunión extraordinaria, una hora será más o menos, después de la misa, para todos los coordinadores de la feria, que son casi todo el consejo parroquial. En caso de duda, venga, será una hora, yo creo que es nada más para repasar, porque la feria es este próximo fin de semana. El otro es que acuérdense. ¿eh? ah, perdón, es el martes, el martes 23, después de la, a las 8 de la noche de la misa, eh, y pioran mucho para que sea un fin de semana bonito, va a tener muy linda, yo creo que la feria, después de haberla parido con dolor, porque esto de las machinas y todo, pero bueno, ya, gracias a Dios, creo que vas a tener, hay para los adultos, para niños, eh, tenemos, es el año que, que hasta ahora, ¿verdad? Seguro, nos han dado su palabra, tenemos tres grupos muy buenos. El viernes tenemos a Gran Combo, el sábado tenemos a Joseph Fonseca y el domingo al límite 21. Eso además de la huemia, que está, entre ellos está Luis, también creo que viene una banda de la policía. Va a haber muchas cosas, ¿no? Así que eh, vengan, va a haber kioscos. Tenemos dos kioscos, un kiosco nuevo, que es de Argentina. Eh, que va a haber eh, empanadas, parrilla, cosas así. El, las machinas. En las machinas hay una cosa buena, una nueva, se llama el toro loco. Toro loco. Eh, yo no me voy a montar en el toro loco porque ya tengo bastante toros alrededor mío. Y locos todo así que no, yo no estoy para eso. Madre, en, la bohemia, en la bohemia viene Jackie Capó, la hija de Bobby Capo Va a estar en la bohemia con Libera Vilés, que le llaman la dama de la bohemia. Van a estar ellas dos y, y Pablo va a estar en el piano. Sí, tomes este muchacho que también tañó, ¿no? No me ha confirmado todavía. No me ha confirmado. Bueno, me confirmó a mí, dile que, sí. me, que, que me dé su palabra. <laughs> Lo hemos estado llamando y estamos en eso. Bueno, no pues dile, leer. dice el padre que tú le diste su palabra. Y que no es bueno darle la palabra a un cura y no cumplirla. Entonces, lo próximo es, fíjense que todos los fines de semana hay. Mañana la misa solemne de celebración de los aniversarios a las 11 de la mañana. Porque va a haber músicos y todos con los coros. Entonces, el próximo fin de semana, este es el de la feria. El otro es el de escape romántico. Nos vamos, que hay 49 parejas, ¿no? 45, así ya que eso ya, ya cerramos. Entonces, eh, esos son 48 personas. 90 a ¿no? 46, ah, sí, son paredes, 9. Y conmigo, 91. Eh, entonces, quería recordarle: eh, vamos a estar en el escape jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo están las dos misas regulares que es el 4 de agosto, que coincide con el Día Internacional del Sacerdote y el Día Internacional del Párroco. Así que yo tengo doble fiesta, ¿ve? para que lo tengan en cuenta. Eh, y ese día, pues entonces, va a haber misa de 8, misa de 11 y una misa a la 1. Que es la misa por los matrimonios que terminan el escape aquí. Ellos tienen una misa de los matrimonios con la renovación de los votos. Después ellos tienen un almuerzo, ahí se cierra. El almuerzo, como siempre, es de las 8 y las 11. es el otro de ellos. Pero la misa está abierta para todo el mundo que quiera las parejas para que puedan venir también. Así que ese día va a haber tres misas en la parroquia: 8, 11 y 1. Lo otro es que. El, ya la, hay una libreta para las bachinas. Están ya a la venta desde mañana. Que es una libreta de 20 dólares por 8. Ya yo no. Eh, todo aquí es horrible porque eran 10 por 20, pero lo subieron. Yo aquí no tengo nada. La parroquia aquí no gana nada. Esto es un, pero si no hay machina la gente no viene. Así que. Eh, pero compre para ayudarnos porque ya nos amenazaron si no llenamos pues entonces no, no machina porque es así la cosa no le, a la gente no le importa que sea una parroquia si no da dinero y no les importa así que hay que apoyar estas iniciativas porque no seremos una feria de, de, de pueblo pero es una feria muy sana una feria muy sana usted puede traer a su nieto a su sobrinito y está por aquí está todo cerrado aquí no le van a secuestrar el niño que Dios lo ampare, no hay nada porque como no hay bebidas alcohólicas y se sabe que la feria termina a las 10, quizás 10 y media o algo, cuando la gente esa que salen como las ratas que se meten en los lugares para robar, entonces esa gente empiezan a llegar después de las 11. Cuando ellos están llegando, nosotros estamos cerrando. Eso lo aprendí con el tiempo, porque cuando nosotros estamos ya para dormir, ellos están saliendo. Son la gente que le gusta el traqueteo de las dos de la mañana, donde la cosa, cuando la calle se pone caliente, nosotros cerramos las puertas. Yo a veces los he visto cuando estamos aquí afuera. Ah, pero yo se acabo. Y dice Sí, señora, y tú ves que el elemento que está llegando es para evangelizarlo, pero no podemos en la feria, porque hay muchos niños. Así que eh, vamos a cooperar. También que ya la semana que viene. Comenzamos la inscripción para el retiro de jóvenes adultos. Les voy a pedir a los jóvenes, al grupo de jóvenes, que lo corran. Hay capacidad para 40. El primer fin de semana que vamos a tener, primero son las, las muchachas. Después viene un fin de semana libre y después viene el de los muchachos. Yo voy a tratar porque el retiro primeramente es para ustedes. Pero después de una fecha, si no hay... Se abre y después no quiero como está pasando ahora y como pasó. ¿Y por qué? Porque ya no podemos. Siempre es lo mismo. Hay gente que entonces te insulta. Te insulta a la pobre Lili. Una persona que no le dijo porque ella estaba cerrada la fiesta. Pero la fiesta se está anunciando desde mayo. No, yo soy de la parroquia que no le dijo. Le digo, mire, claro, ella está loquita, pobrecita. Pero bueno, la locura no te da para que sea sinvergüenza. ¿eh? Una cosa es el loco, los locos toman agua de un charco, se cree Napoleón Bonaparte, porque hay gente que sinvergüenza se hace pasar por loco. Pero bueno, siempre de cualquier hueco sale un ratón. Y hay que evitar a estas personas, ¿verdad? Entonces después, hay periodos de grupo, al menos yo no puedo estar esperando por ti, yo voy a poner una fecha, después de esa fecha, porque yo no voy a estar aguardando un puesto que a lo mejor otra persona lo puede utilizar. Los de casa tienen prioridad hasta una fecha. Después de eso se abre todo el mundo y porque la luz de alante es la calumbra. Así que septiembre 13, 14 y 15 mi terapista son las muchachas. 27, 28 y 29 son los muchachos. Eso el, el donativo va a ser de 20 dólares nada más las casas están en ciento y pico pero no solo donde sea eso es lo único que vamos a pedir y ya después o lo ponemos o el retiro será aquí donde fuera y por último ustedes saben que siempre hacemos un bingo en la feria este año por razones X no voy a entrar en ella no tenemos nada en este momento esta es la semana por lo tanto solamente va a haber bingo el domingo no hay bingo ni el viernes ni el sábado. Nada más que va a haber un bingo el domingo. Va a haber buenas cosas. Y si usted tiene alguna cosa en su casa buena que puede traer por el bingo, yo se lo voy a agradecer eternamente. Eso es todo. Ponemos de pie para la bendición. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, el Señor nos ha fortalecido para que nuestra vida sirva a nuestro prójimo. Él mismo, a través de los hechos cotidianos, nos los irá presentando. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que le sirves al Señor, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón. Que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Alaba sin temor, abre tu corazón. Que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note. Que se te note que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note, que se te note el Espíritu de Dios.